today. Welcome to your English class. Hello, Isaac. Hello, Roberto. Hello, Alba. How are you today? Hello. Hi, how are you? How are you? Hello, Patty. Hello, Kevin. Hello, Eduardo. Hi, Christina. Hello, Kevin. Hello, Eduardo. Hi, Jonathan. Hello, Roberto. Hello, Dinora. Hi, Gladys. Hi, Deborah. Hello. Hello, how are you? Inglés, participante, módulo 1. Mi coach de Hello, guys. Nice to meet you. Nice to meet you. Can you hear me? Nice to meet you. Hey, nice to meet you. What is your name? My name is Maria Jose. Hi, Maria Jose. How are you? I'm fine. And you? I'm very good. Very good. Very excited. I hope that all of you feel excited. Do you feel excited? Yes. All right. Are you ready for your English class? I'm ready. Okay. Excellent. Excellent. Okay, guys, so what I would like for us to do first is vamos a hacer una pequeña introducción uno por uno. Quisiera que se presentaran. Vamos a hacer la dinámica así. Les voy a escribir, voy a ponerlos en silencio a todos porque escucho como que alguien por allí tiene una televisión encendida y nos está dando interferencia a todos. Así que los voy a poner en silencio para que no se escuche ese ruido y solo escuchen mi voz. Ok, vamos a hacer una dinámica ahorita. Yo les voy a escribir un par de preguntas acá en el chat. Preguntas así generales como, what's your name? ¿Cómo te llamas? Where do you live? ¿A dónde vive? What do you do? ¿A qué te dedicas? How old are you? ¿Cuántos años tiene? Are you married or single? ¿Está casado, divorciado? Do you have any children? ¿Tiene hijos? Cosas generales, ¿ok? Para quebrar el hielo y para que se empiecen a conocer un poquito ustedes. So, ahorita voy a poner las preguntas acá en el chat para todos. Va a decir, hi, good evening. Eso quiere decir, hola, buenas noches. Hi, good evening. How are you? How are you? De ahí el otro le va a responder, I am fine, thank you. What about you? I am fine, thank you. What about you? Y el otro le va a decir, I am great. Great quiere decir excelente. I am great. Y le va a preguntar, what is your name? What is your name? Y el compañero le va a responder, my name is. Y ahí le va a poner el nombre. Y le va a preguntar, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Le va a responder, I am, y allí el número de la edad. Le va a preguntar, ¿a dónde vives? Where do you live? ¿A dónde vives? Where do you live? Okay, y de ahí le va a responder el otro, I live in, y le va a decir, ¿verdad? Mexicano, Suyapango, Apopa, whatever. Y le va a preguntar, ¿qué haces? What do you do?
Y ahí le va a responder su profesión. I am a... Y ahí le va a decir a doctor, a lawyer, an engineer. Si es vocal, le va a decir an. I am an architect, an accountant, an engineer, etc. De ahí le va a decir, are you married or single? ¿Eres casado o soltero? Y le va a decir, I am. Y le va a decir, I am married o I am single. Y de ahí le va a preguntar, do you have any pets? ¿Tienes alguna mascota? Do you have any pets? ¿Tienes alguna mascota? Y el otro le va a responder, yes, I do. Yes, I do. O, no, I don't. Okay. Do you understand? ¿Alguna consulta o pregunta? Solo una consulta. Si cuando hagamos ese ejercicio se va a colocar, así como estaba dando el ejemplo, ajá, escrito. No, no, no. Ustedes lo van a hacer. Ustedes lo van a hacer solamente speaking. Yo los voy a poner en pareja ahorita, individuales, dos en dos, y usted se va a entrevistar uno con el otro. Después vamos a regresar a la sesión completa todos juntos y nos vamos a presentar uno por uno al grupo. Sí. Do you understand? Yes. Any questions? I understand. Any questions? No. All right, let's do it. Tienen que darle al icono que les aparece que dice join o entrar al centro de su pantalla. Tienen que darle clic allí para poder ingresar a la video, a su grupo. All right, veo que Roberto Mauricio no ha ingresado. Walter Flores no ha ingresado. Acuérdese, tiene que darle clic a join o ingresar. Ok, Ingrid López, join breakout room. Ok, ya voy. ¿Dónde aparece ese botón? Tiene que aparecerle en el centro de su pantalla. Donde dice click, donde dice join, J-O-I-N, o, ok, Carlos, ¿qué le pasó, Carlos? ¿Se salió? Ok, vamos a intentar nuevamente, una vez más, vamos a intentar. Voy a resetear los grupos porque veo que hay personas que no entraron. So, tranquilos, estamos aprendiendo a usar este software. Roberto Mauricio, Jeffrey Rosales, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, acá estamos. La escucho bien. Ok. Ok, solo vamos a esperar que regresen todos para poderles dar más indicaciones para que se puedan incorporar todos juntos. Una consulta, cuando entramos a los grupos, ajá, ahí es donde vamos a empezar a hablar. Correcto, correcto. Ah. Van a empezar a hablar en parejas. Usted le va a hacer la pregunta y el otro le va a responder. Ahí cualquiera empieza y así sucesivamente, ¿verdad? Correct, correct. Okay, guys, ya estamos todos acá nuevamente. Tuve que resetear los grupos porque habían personas que no
pudieron ingresar a su chat. Así que cuando yo les mande la invitación, ustedes le van a dar clic al icono que les va a aparecer en el centro de su pantalla que dice Join, J-O-I-N. Les tiene que decir Join, y las personas que tienen sus teléfonos en español o sus laptops en español, les va a decir Entrar. ¿Ok? Tú le tienes que dar clic a ese botoncito para que puedas participar con tu pareja. ¿Estamos? ¿Questions? ¿Preguntas? Al finalizar la conversación, ¿vamos a regresar o nos quedamos ahí? No, ahí quédense. Yo les voy a dar unos 5 minutos para que puedan practicar. Acuérdense, el secreto de esto es practice. The more you practice, the better is going to be your pronunciation and the better is going to be your fluency. So la clave a esto es practice. Okay, si usted está allí con su pareja, no desperdicie el tiempo. Sígale preguntando. Si usted termina, repeat the process. Si usted termina, repeat the process. Si usted termina, repeat the process. Okay? La idea es que usted internalize the vocabulary and internalize the pronunciation. Just repeat. Kevin Hernandez levantó la mano. Sí, tengo una duda. Había puesto en el chat lo que era lo que íbamos, la conversación que teníamos que realizar, pero se me borró. Ah, okay. Ya no pude verla. Ahorita se las vuelvo a enviar. Aquí la tengo yo guardada. Gracias. Ahí va. ¿Les cayó? Okay. All right. Una vez más, vamos a hacer la prueba. Acuerde, tiene que darle join o click donde dice entrar para poder participar. ¿Listos? Y nos fuimos. Procuremos, si estamos cerca de alguna televisión o algún ruido externo, procuremos de alejarnos de esa zona. Ok, vamos, 3, 2, 1, nos fuimos. Hola. All right, alguien guys. Más se le salió del grupo.
Ya, tuvimos que sacarlos porque van ingresando personas nuevas ahorita y cuando las personas ingresan después de que yo mande la invitación, ya no los puedo incorporar a los chats. Así que tuve que deshacer los chats para volver a recrearlos. Denme 4 segundos y lo volvemos a repetir. Ok, ahorita voy a repetir los grupos, okay. Guys. Disculpen, tuve que crear los grupos nuevamente porque tenemos nuevos integrantes. Para las personas que van entrando, ahorita vamos a hacer una dinámica que está diseñada como para que ustedes se presenten unos con los otros. Yo les he desplegado aquí unas preguntas en el chat. What is your name? Aquí se las volví a mandar. Va a empezar saludando a su compañero. Hi, good evening. How are you? I am fine, thank you. What about you? Le va a responder el otro. De allí le va a decir, I am great. What is your name? ¿Cómo te llamas? El otro le va a responder, my name is. Y de allí el otro le va a preguntar al otro, what is your name? Y así viceversa se van a estar entrevistando. Ya les mandé las preguntas nuevamente al chat. No sé si todos ya las recibieron. ¿Sí? Hola, ¿alguien me escucha? Sí. Todos lo escuchamos. Jeffrey. Bueno, González. Ya los escucho. Nosotros ¿sí? también, mucho gusto. Un okay. gusto. Ahorita los voy a poner nuevamente en grupos. Creo que ya estamos todos acá. Se nos incorporaron personas un poco tarde, por eso tuvimos que deshacer los grupos para volverlos a crear. All right. Okay. Y nos vamos one more time. Let's go. Let's go. Jocelyn is working with William. Cristina is working with Jeffrey. Carlos is working with Ingrid. Tiene que darle ingresar o join Ingrid. José is working with Walter. Tiene que ponerle ingresar o enter Jeffrey. No veo que le dé clic. Alex trabaja con Dinora. Kevin is working with Odalis. Elizabeth Hueso va a trabajar con Natalie. All right. María is going to work with Roberto. Eduardo is going to work with Naomi. Alba is working with Roberto. No veo que Alba ha ingresado ni tampoco Roberto. Los dos están en la pantalla principal. Roberto Mauricio, ¿estás allí? Ok, gracias Roberto. Hola. Ok, Jeffrey no ha ingresado al chat. Hola. Ingrid tampoco. Hola. Ya ingreso. Ya tiene que ingresar. Allí donde decía join o ingresar, ahí tiene que ir. Alba Nubia no ingresó con su pareja. ¿En qué parte de ingreso? Allí en el icono le tiene que salir una pantalla que dice join o dice ingresar. Al centro de su pantalla. Alba Nubia. No. Ingrid López. Entrar a sesión de grupo pequeño. That is correct. Ingresar a sesión de grupo pequeño. Hola, hola. Hello, hello. Ingrid López no le dio ingresar a su chat. Ahí la está esperando José y Carlos. Ingresar a grupos pequeños. Ok, pero yo, aquí solo me aparece solo me aparece compartir el video y participante. Ah, ok. No le aparece un icono. Bueno, practique aquí con... Ahí está. Esa mera. Ahí estaba. Ya se fue. Ah, pues solo quedó usted, Nubia. Dígame, ¿en qué le puede ayudar, Nubia?
Solo usted me falta. Todos ya ingresaron. Usted se supone que está trabajando con Roberto. Voy a poner a Roberto con Isaac. Alba, ¿ya le llegó? Espérame, ahorita me está saliendo un mensajito. ¿Qué pasó, novia? Ya estaba ingresada. ¿Por qué se salió? ¿Novia? ¿Me escucha, Alba? Hola. Hola, ya estaba adentro. ¿Por qué se salió? Porque no me parecía nada aquí en la pantalla del video de ustedes. ¿Y usted, Carlos, por qué se salió? ¿No estaba dentro del grupo? Porque mi pareja creo que no me escucha, no, nunca me contestaba. Ah, ok. Bueno, es el primer día. Es normal que tengamos problemas técnicos por ahí. Uh-huh. Ok, Carlos, me hace el favor, practique con Alba Nubia. Pregúntele okay. A Alba Nubia y Nubia que le responda. Aquí están ustedes okay. Dos. Hi, good evening. How are you? Hi, my name is Alba. Hi, Jocelyn. Hello, William. ¿Ya terminaron? Sí. All right. Casi. Okay. Perdón, Carlos. Mírame, mami, estoy aprendiendo. All right. Welcome back, guys. Ok, vi que varios ya estaban practicando. Eso está muy bueno. Vi que por ahí otros tuvieron problemas técnicos, no pudieron ingresar. Eso es normal, es el primer día. Ok, vamos a practicar en parejas. I would like for everybody to please listen. I would like Carlos Sagas. Tizaro, please ask Roberto Avendaño. Les voy a quitar yo el mute. Los voy a tener a todos en mute para que no se escuche interferencia. Yo les voy a quitar el mute y yo les voy a poner el mute en el micrófono. So, ahorita le quito el mute a Carlos y le quito el mute a Roberto. ¿Lista? Okay, Roberto, ask the questions and Carlos respond to the questions.
Okay. Okay. Hi, good evening. Who are you? Hola. I am fine, thank you. What about you? I am Graham. What is your name? I am Carlos. And you? My name is Roberto. Who old are you? I am 25. Where do you live? I live in Santa Ana. And where do you live? I am San Miguel. I am San Miguel, or I live in San Miguel. Okay. I live in San Miguel. What do you do? I am engineer. I am an engineer. En ese caso es an engineer. I am engineer. I am an engineer. Okay. Con A-N. Okay. I am an engineer. I am engineer. Correcto. Cuando la palabra empiece con un sonido vocal, vas a decir an apple, an umbrella, an igloo, an elephant. Siempre que es vocal, sonido vocal, an MP3, le vas a poner an, pero si es consonante, le vas a poner a book, a doctor, a lawyer, a teacher. Cuando es consonante. Okay. Vocal, an. Okay. Are you married or single? I'm single. Do you have any pets? Yes, I do. Okay. No sé si acá terminaba. No sé si... All right, ahí terminó. Are you married? Where do you live? What do you do? Do you have any pets? Okay. Now, vice versa, Carlos, ask the question. Okay. Hi, good evening. How are you? I am fine, thank you. What about you? I am Graham. Great. What is your name? Great. I am great. I am great. What is your name? My name is Roberto. And what is your name? I am Carlos. How old are you? How old are you? How old are you? That's right. El how y después una pausita y después old como cantadito. How old are you? How old are you? I'm 22. Where do you live? I live in Santa Ana. Where do you what do you do? I am an engineer. Are you married or single? I am married. Do you have any pet? Yes, I do. Okay. Okay. All right, applause for the participants. Ding, ding, ding. Good job, Mr. Carlos and Mr. Roberto. All right, Carlos, select somebody. Roberto, select somebody. Gracias. Thank you. Gracias. Carlos, elija a alguien. Roberto, elija a alguien. Solo diga el nombre. Ahí tiene el nombre en su pantallita. Alba. Alba. Kevin Hernandez. Kevin Hernandez. All right. Let me have Alba ask the questions. Kevin Hernandez, respond to the question. Ding, ding, ding. Okay. Comenzaré yo. Go ahead. Sería... Ask the question. Alba, respond to the question. Hi, good evening, how are you?
Ok, Alba tiene en silencio su micrófono. Ya le voy a quitar el silencio yo. Ok, Alba, te escuchamos. Estoy aprendiendo, no sé mucho, pero voy al intento. It's okay, it's okay. Para eso estamos aquí, para ayudarnos unos con los otros. Mi compañero, repítame nuevamente. Okay, I'm repeat. Hi, good evening. How are you? My name is Alba. No, sería, I am fine. Thank you. Esa sería la, la oración que sería. Ajá, su respuesta. I am fine, thank you. Ajá, de ahí sería, what about you? What about you? Es cuando decís, ¿y tú? Ok, le vamos a dar chancecita a Alba para que practique. Vamos a continuar con... Sí, no se preocupe, Alba, es el primer día. It's okay. Vamos con Kevin y quiero ver quién está listo. Digamos, quién está listo. ¿Quién se siente listo? Kevin y levante la mano el que se sienta listo para practicar con Kevin. All right, Patty. Kevin and Patty. Le vamos a quitar el micrófono a Patty. Vamos a ver, Patty. Ok, Kevin, hágale la pregunta a Patty y Patty va a responder. Gracias, Jonathan, por levantar la mano. Le vamos a dar chance a Patty. Action. Ok. Hi, good evening. How are you? I'm fine, thank you. What about you? I'm great. What is your name? My name is Patty. And you? Oh, my name is Kevin. How are you? What? How are you? How old or how are you? How old are you? I am 26 years old. And you? I am 25 years old. Okay. Where do you live? I live in Santa Tecla. What do you do? I am in English class. And you? No. Cuando le pregunten, what do you do? Se refieren a su profesión, si usted trabaja, es estudiante, ¿a qué se dedica? I am a veterinarian. Are you married or single? I'm single. And you? Do you have any pets? No, I am single. Okay. Are you happy? I see. Okay. All right, now Patty asks the questions, Kevin respond. Okay. Hi, good evening. How are you? I'm fine, thank you. What about you? I'm great. How old are you? No, Eva, I'm great. What's your name? That's right, I'm great. What is your name? My name is Patty. No, tú me lo dices a mí. What is your name? My name is Kevin. How old are you?
I am 25 years old. Okay. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. Do you have any pets? No, I don't. I like the dog, but or no, no, I don't. Are you married or single? I am single. Okay. All right. Applause for Patsy and Roberto. Thank you very much. Thanks. Okay, guys, yo sé que todos quieren participar. I know that, se les nota, todos quieren participar. But we have to get started with the platform work. So we're all gonna go right here where it says, nice to meet you.